En estado de aprobación se encuentran los diseños del Parque de Deportes a Motor de Bello, conocido como Central Park. Las federaciones internacional y colombiana de automovilismo proyectan utilizar el espacio para traer eventos de corte mundial potenciando los deportes extremos. Estamos comenzando a hablar con los promotores de Fórmula E para ver si se pudiese traer hacia futuro esta competencia. Creo que sería una excelente oportunidad. Los organismos competentes realizaron en Indeportes una reunión clave con la idea de ajustar el proyecto de ingeniería y arquitectura del escenario que será socializado en los próximos días. La construcción del autódromo fue uno de los puntos a debatir. Allí se destinarán 200.000 metros cuadrados en la ejecución de esa etapa. Este autódromo va a ser un despertar de todo ese automovilismo que encontramos en muchos garajes, en muchos talleres, a infinidad de carros. Y esto va a despertar pues el, el automovilismo nuevamente porque la afición está en, en Antioquia. Según el diseño, en la primera fase del parque se invertirán 35 mil millones de pesos. Allí se podrán correr las modalidades de cars, automovilismo, piques, carreras de ciclismo y motociclismo. El escenario no solo servirá para pilotos profesionales, sino aficionados.